La población colombiana es el resultado de la integración entre los españoles y europeos que colonizaron el territorio desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Los africanos de piel negra, importados como esclavos desde el siglo XVII hasta comienzos del XIX, y las múltiples culturas indígenas que hacían y aún hacen presencia en distintos puntos del territorio nacional. Algunos de estos grupos se han mantenido separados y otros se han mezclado, dando origen a una diversidad excepcional entre la que se encuentran mulatos, mestizos y zambos, todos ellos depositarios de distintas tradiciones culturales y manifestaciones artísticas. A pesar de que el español es su lengua nacional, se hablan más de 60 dialectos aborígenes que provienen de distintas familias lingüísticas. Pero ¿cómo proteger esta gran diversidad sin que una visión del mundo o un discurso político uniformice toda esta realidad? ¿Cómo gozar y acceder a los frutos de este territorio fascinante sin que esto signifique pasar por un proceso formativo que pretenda homogeneizar las costumbres y formas de vida de sus distintas poblaciones? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy está dedicada al primer Seminario Internacional de Etnoeducación, Multiculturalismo e Interculturalidad, llevado a cabo del 1 al 4 de noviembre de 2005 en la ciudad de Bogotá y que contó con la participación de diferentes instituciones académicas y organizaciones sociales, entre ellas la Universidad Pedagógica Nacional. Les contaremos acerca de los temas que allí se discutieron y de las ponencias presentadas, así como introducirlos a un tema bastante relevante, y es la importancia de diseñar un sistema educativo que reconozca y respete la diversidad lingüística y cultural de nuestra nación. Y en nuestra acostumbrada sección Contra Carátula hablaremos con Alfonso Torres, escritor del libro Organizaciones Populares, Identidades Colectivas y Ciudadanía en Bogotá. Bienvenidos. Pues gracias a los avances que se han tenido en materia de las luchas que han tenido las organizaciones de bases afrocolombianas e indígenas, es donde se ha apropiado este tipo de educación que de ninguna manera podía estar espalda a la realidad nacional. Repito, en mi época de estudiante jamás pensé que en las instituciones educativas colombianas se podía implementar esta práctica pedagógica. Durante más de un siglo, la idiosincrasia del país estuvo sostenida por principios monolíticos, pertenecientes a la Constitución de 1886, que soslayadamente buscaba una nación uniforme en manifestaciones culturales, religiosas y políticas, y que sentía la diversidad como una piedra en el zapato que se entrometía en el plan de homogeneización social, derivado del ideal de progreso que prometía la modernidad con todos sus preceptos. Todos con una misma religión, un mismo idioma, una misma visión de desarrollo industrializado y unos mismos valores. Muchos de nuestros ciudadanos no son idénticos a la norma que se define como la norma nacional. Entonces, cuando no se hace espacio a la diversidad, se está negando a parte de nuestros conciudadanos, ¿no? Así que más que resaltar y proteger, yo diría, debemos, ya son nuestras responsabilidades constitucionales, hacer espacio a esa diversidad en el espacio público. Hemos llevado prácticas importantes partiendo rescate de la tierra, la recuperación de la tierra de una manera sistémica, en donde pudimos y estamos rescatando tanto la lengua, las costumbres, la cultura, las tradiciones, la manera como trabajar la educación, la salud, la economía, la producción propia, de tal manera que la experiencia es bastante significativa. Gran parte de las dificultades que vive Colombia se han originado en la imposibilidad de articular los diversos proyectos sociales de sus distintas comunidades. Todos parecen querer imponer su visión pasando por encima de la del otro, lo que muchas veces ha terminado en guerras fracticidas que aún en nuestros días siguen enlutando al país. Casi siempre, los mayores afectados han sido los grupos minoritarios que no han contado con la representación política necesaria para defender sus ideas. Fue este panorama el que se buscó cambiar con la Constitución de 1991
en la que se reconoció nuestra procedencia pluriétnica y se estableció el respeto y reconocimiento a las diversas opciones políticas, religiosas y sexuales. Durante las últimas 3 décadas, tanto en Colombia como en otros países de América Latina, se ha tomado auge en las propuestas educativas ligadas a los proyectos políticos de los grupos étnicos. Han sido denominadas de diversas formas, entre las que se destacan por su trayectoria las de etnoeducación y educación intercultural bilingüe. Como parte de este trabajo y en el marco del mandato constitucional, organizaciones sociales, maestros e instituciones han desarrollado una amplia experiencia en procesos educativos formales y no formales. Se han creado programas de formación de etnolicenciados en algunas universidades y se ha desarrollado un cuerpo normativo y de política pública por parte del Estado. Desde el movimiento indígena inicialmente, que se plantea en la perspectiva de construir una política educativa diferente a la educación tradicional promovida por el Estado colombiano. Esa sería una vertiente. La otra vertiente es aquella que justamente recoge el Estado colombiano y la convierte en una política pública. En ese sentido, esas dos vertientes siempre han estado en permanente tensión por los diferentes enfoques, miradas y perspectivas que una y otra han asumido a lo largo de la historia. Podríamos decir en este sentido que la etnoeducación ya con cerca de más de 20 años de existencia ha contribuido de alguna manera a repensarse la sociedad colombiana. Desde una visión mucho más académica, por multiculturalismo se ha entendido simplemente la coexistencia de múltiples culturas en unos mismos contextos, en contextos específicos. Algo parecido ocurre con el concepto de interculturalidad. Para algunos la interculturalidad es un hecho de la realidad, un dato de la realidad. Para otros la interculturalidad es un enfoque en materia de propuestas de política pública educativa. Y para otros la interculturalidad es entendida como una propuesta política que se levanta desde las reivindicaciones de los movimientos sociales, particularmente de los grupos étnicos. Generamos un marco de acción tendiente a rescatar unos valores, unas tradiciones propias de esa cultura palenquera que impera allá en Cartagena y que ha venido pues viviendo en Cartagena desde hace mucho tiempo. Entonces nos ha tocado a nosotros tratar de que en aras de ir como que esté mitigando o que se vayan disminuyendo los niveles de discriminación y racismo que existen en la ciudad, hemos tratado de incluir dentro de la práctica pedagógica este tipo de educación que apunta a la diversidad y que apunta a la interculturalidad. El evento convocó a maestros, líderes e investigadores de las organizaciones sociales, funcionarios encargados del desarrollo de políticas públicas de educación, investigadores y estudiantes relacionados con la academia. Hoy en día, diferentes pueblos indígenas, afrocolombianos y RUN han hecho significativos avances en la construcción de una propuesta educativa que responda a sus necesidades. Pero también encontramos en los currículos y en las propuestas educativas de algunas instituciones, desafortunadamente no en todas todavía, un componente que permite ir encontrándole sentido a esa diversidad cultural del país como fundamento de la identidad nacional. De lo que se está hablando es de la posibilidad de construcción de identidades múltiples que no necesariamente tengan que pasar por la renuncia a ciertas características propias de las culturas, como por ejemplo la lengua, para poder ser considerados como iguales dentro de un contexto, digamos, de definición de Estado. Por eso hoy tratar de reducir los elementos de la identidad y de la nacionalidad a unos pocos referentes como la religión, la raza o la lengua, pues tienen múltiples problemas que están siendo cuestionados tanto desde el punto de vista académico de las investigaciones y de los estudios como desde el punto de vista político.
es una discusión abierta en la cual hay que encontrar estos elementos de construcción de nuevas identidades basadas en la diversidad y en el pluralismo. Uno de los problemas que se debate dentro de las reflexiones que se hacen para construir proyectos educativos interculturales es el de cuáles son los conocimientos básicos que deben impartirse en un currículo escolar, que busque formar ciudadanos conscientes de las diferentes realidades del mundo y cómo deben conjugarse con los saberes y tradiciones de un grupo étnico en particular. Este cuestionamiento responde a la preocupación por la inserción a un mundo globalizado que exige el dominio de ciertas habilidades, sin perder la riqueza cultural de las diversas comunidades del país. La política educativa nacional y de los pueblos permite y busca sustentar y consolidar esos ámbitos de relación entre las culturas, que permitan no solamente apropiar elementos de otras culturas, sino también valorar y generar posibilidades de conocimiento y de construcción desde la cultura local. Obviamente nos encontramos en un mundo cada día más planetarizado, cada día más globalizado, con diferentes posibilidades de interconexión, y eso hace posible entonces que los elementos de las culturas entren a jugar en un papel educativo, en un ámbito educativo, y desde ahí a enriquecer las propias culturas. ¿Es la globalización el único camino posible de las sociedades modernas? ¿Permite la inserción a la aldea global la optimización de las condiciones de vida de los distintos grupos humanos que habitan el planeta? Yo hablo desde Argentina, pero creo que en muchos países latinoamericanos ha sido monocultural, ha sido muy definida desde lo que se consideran las mayorías sociológicas dominantes. También debe ser repensada. La educación intercultural no es solo la educación para los diferentes, es una forma de educación distinta para todos los ciudadanos, que debe incluir proyectos de educación propia diferentes de distintas comunidades, pero habría que repensar todo el sistema educativo. ¿Integración significa homogenización? ¿Puede la educación alternar los discursos que se tejen en todas las sociedades del planeta con el discurso propio de una comunidad sin crear jerarquías ni juicios de valor? Más bien de lo que se viene hablando hoy es de la posibilidad y de la capacidad que estas distintas entidades culturales tengan para de una manera muy autónoma poder dotarse de sus propuestas educativas en un marco, digamos, de coexistencia de propuestas educativas y culturales, digamos, muy diversas. ¿Cuál es el papel del Estado, de las universidades y de las organizaciones sociales en la creación de políticas y proyectos que respondan a estos interrogantes? Como un derecho y como un deber, enriquece a todos y también plantea un montón de desafíos, porque significa que estamos dispuestos a debatir entre nosotros diferentes o formas alternativas a veces de ver o de pensar las mismas cosas, ¿no? Entonces es muchas cosas a la vez, es riqueza, pero también es reto y desafío a aprender a convivir y a repensar nuestras formas de convivencia. Decir que sí podemos hacer las políticas propias educativas de acuerdo a la dinámica nuestras y las normas, los decretos, las leyes no se están acorde a la realidad de los pueblos indígenas, de tal manera que nosotros tenemos que hacerle cumplir esos derechos, y la educación debe ser no un servicio educativo sino un derecho propio de cada pueblo de la diversidad étnica y cultural del país. Son muchos los grupos étnicos del país que tienen propuestas alternativas para los procesos formativos de sus comunidades. Entre estos, dos de los grupos que más han sentido vulnerados sus derechos y patrimonio inmaterial son las comunidades afrocolombianas e indígenas. Veamos cómo se imaginan algunos de los ponentes de este seminario un proyecto de nación en el que el sistema educativo refleje sus riquezas culturales. Venimos abogando por que la educación realmente cumpla el papel para la cual se lo ha creado en toda sociedad. Primero, que se constituya en elemento de identidad cultural que permita establecer diálogos de igual a igual. No precisamente centrada en la discriminación, sino en el respeto, en la valoración y en el fortalecimiento mutuo. De allí que nos reconocemos diferentes como uno de los derechos que tenemos como pueblos, pero igualmente como uno de los derechos que tiene todo pueblo y todo ser humano. Aún todavía en nuestras comunidades la tendencia educativa es integracionista,
en donde la educación que todavía se recibe en muchos pueblos nuestros es una educación de la negación, es una educación en donde no se parte del conocimiento, de la apropiación, del potenciar lo que nosotros somos, de nuestros recursos culturales, aquellos recursos en el campo espiritual, en el campo material, en lo espiritual, como es nuestra religiosidad, como es nuestra música, como es nuestra danza, como es nuestra forma de pensamiento. No hay todavía una política de parte del Estado para fortalecer la diversidad de esas lenguas. Las culturas, desde sus reivindicaciones indígenas, vienen exigiendo al Estado y por sí mismo han estimulado el uso de sus lenguas para revitalizarlas, pero sin una política clara, sin unos recursos adecuados que permita una mayor comprensión del bagaje cultural que implica. La construcción de un proyecto en educativo en los pueblos afro debe apuntar a cómo potencializamos las carencias que tenemos, pero también cómo potencializamos el cúmulo de riqueza y recursos que aún nosotros poseemos como pueblo afrodescendiente, pero todo mirado hacia la construcción del proyecto que nosotros tenemos como sociedad, como pueblo afrocolombiano. En el seminario se evidenció que el reconocimiento y preservación de la diversidad cultural de la nación pasa por el diseño de políticas y proyectos educativos que se relacionen con esta realidad. Escuchemos ahora algunas impresiones de los expertos sobre las ventajas y dificultades que pueden encontrarse en la consolidación de un sistema educativo con estas características. Ya la identidad no se puede considerar en plural, sino que los sujetos históricos de una sociedad construyen de manera múltiple sus identidades. En este sentido, los discursos que han venido, por ejemplo, desde el feminismo, pero también desde las comunidades gay, lésbicas, ahora también desde los movimientos ron o de gitanos, nos ponen a pensar en unas rutas mucho más complejas. En este sentido, podríamos decir que la interculturalidad no se podría asumir solamente como un relacionamiento entre culturas si en ese relacionamiento no se considera de manera efectiva y frontal el problema de las tensiones sociales que la diversidad, las diferencias y las desigualdades nos colocan en la ruta de pensarnos lo cultural en una sociedad como la colombiana. Como posibilidad me parece que está la capacidad que los movimientos sociales y que estos mismos grupos vienen mostrando desde hace ya varias décadas para tratar de incidir en la política pública y para tratar de levantar propuestas alternativas, digamos, que tengan la posibilidad de reorientar ese modelo de desarrollo. El reto que se impone frente a toda nuestra deslumbrante variedad natural, cultural y humana es proteger la diversidad. Y esto solo es posible con un sistema educativo que respete y valore las diferencias, hermanando a las comunidades del país en la tolerancia, enriqueciéndolas en el intercambio espontáneo de sus costumbres e integrándolas por medio del amor a un territorio mágico y sorprendente que le regala a cada uno de sus habitantes, sin importar su procedencia, el bello apelativo de colombiano. Iniciativas como el Seminario de Etnoeducación, Multiculturalismo e Interculturalidad fortalecen la reflexión académica y permiten un sano debate en torno a la consolidación de nuevas propuestas académicas que den voces a todas las comunidades de nuestro país. Ahora pasemos a nuestra sección Contra Carátula. Bienvenidos a Contracarátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy hablaremos acerca de la publicación Organizaciones Populares, Identidades Colectivas y Ciudadanía en Bogotá, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional en 2005 y escrito por un grupo de investigadores coordinado por el profesor Alfonso Torres e integrado por Nidia Constanza Mendoza, Disney Barragán, Adriana Vargas, María Isabel González, Marisol Avendaño y Mario Vallejo. Precisamente nos acompaña el profesor Alfonso Torres. ¿Cómo nace la idea de hacer esta investigación? Bueno, este trabajo surge de la confluencia de un interés nuestro como grupo de investigación que desde años atrás venimos trabajando de qué manera en torno a las experiencias asociativas de los pobladores se generan identidades, en qué medida desde allí se están generando nuevas propuestas de vida política y de educación.
pero también en este caso varias organizaciones habían manifestado el interés de recuperar su historia y tener como unos elementos para comprenderla más críticamente. Entonces, del encuentro de esas dos expectativas, hacemos el proyecto, lo pasamos a Colciencias, es aprobado y pues tuvo su nacimiento. ¿Cómo se forman las nuevas identidades colectivas? Las organizaciones se vuelven un espacio donde se encuentran personas que llegan por intereses particulares de resolver una necesidad, de acudir al préstamo de un libro, de asistir a alguna presentación cultural, pero allí empiezan a encontrarse con otros pares y a reconocerse como jóvenes y a reconocer que como jóvenes tienen unas expectativas particulares, pero igual pasa con las mujeres, que es el caso más fuerte. La mayoría de estas organizaciones están sustentadas en el trabajo de mujeres que en la organización se reconocen ya no solamente como la esposa, como la madre, sino como una mujer que tiene sus propias preguntas, sus propias búsquedas y por tanto pues afirman esa identidad de género. Pero a su vez, el hecho de que estas organizaciones promueven muchas actividades de proyección barrial y local, la gente también genera identidades y sentidos de pertenencia territorial con su barrio, con su localidad. Entonces, la gente deja de mirarse como individuo y en su casa y pues ya se ve como hombre, como mujer, como joven en su barrio y en la ciudad. Y precisamente sobre esas organizaciones, ¿cómo se desarrollan allí procesos educativos? Pues lo interesante de esta investigación y que dio lugar a otra posterior es reconocer que lo educativo pues no solamente está en los espacios escolares, sino que para las personas que participan en las organizaciones y para los que la dirigen, ven las organizaciones como espacios educativos. No solo porque allí se realicen cursos, talleres, espacios de formación explícito, sino porque la vida misma de las organizaciones, lo que conversan, lo que hacen, transforma sus propias subjetividades. Es decir, la gente amplía su mirada del mundo, amplía y afirma su mirada sobre sí mismo y a la vez adquiere una cantidad de habilidades que no tendría si no pasa por las organizaciones: aprender a hablar en público, a organizar una reunión, a representar a la comunidad en otros escenarios. Y por último, profesor Alfonso, ¿a qué conclusiones se llegaron con este trabajo de investigación? Encontramos por una parte que estas organizaciones que han sobrevivido y se fortalecen es porque tienen una gran capacidad de reconocer también las subjetividades y la cultura local. O sea, no llegan a imponer proyectos, sino a reconocer expectativas y allí a construir propuestas desde allí. Dos, que saben cómo enlazar las dinámicas organizativas a las previas dinámicas sociales de las comunidades, lo que llamamos el tejido social. Entonces, se arma ahí el tejido social y el tejido asociativo. Tres, que tienen esa capacidad precisamente de formar a sus miembros y de generar, ahí sí, generaciones de relevo que permiten que si ya algunos se van agotando, van pasando a otros espacios, haya otros que puedan tomar la posta y seguir allí. Muchísimas gracias, profesor Alfonso. Así que este libro es un reconocimiento al aporte de las organizaciones populares a la construcción de la democracia y a la formación de nuevas ciudadanías en nuestro país. La próxima semana, más contra Carátula. El día de hoy pudimos ahondar en el debate sobre la pertinencia de un sistema educativo que refleje nuestra diversidad étnica y nuestra inefable riqueza cultural. Así pudimos descubrir que gracias al respeto por la diferencia se garantiza una mejor convivencia y se enriquece el patrimonio material e inmaterial de nuestra nación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. Out.